En esta 33ª versión de los encuentros, iniciamos con el encuentro, con el concierto inaugural de la Orquesta Sinfónica Juvenil Jorge Peña Germas, ex alumnos, y finalizamos el concierto de clausura, que es la novena sinfonía de Beethoven, que cierra el ciclo de la temporada Beethoven de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, donde tenemos a cuatro solistas nacionales e internacionales, y bajo la dirección del maestro José Luis Domínguez. Este segundo año estamos fortaleciendo estos encuentros musicales y que esto se transforme en un hito en Chile, como siendo una capital regional y siendo una de las regiones que ha aportado con más músicos a Chile, creemos que es fundamental potenciar estos encuentros y que sea un festival de música a nivel internacional muy importante. Concierto nació como a mitad de año cuando Don Hugo se me acerca y me propone esta idea, y yo la encontré maravillosa y empezamos a trabajar en este proyecto. Creo que fuimos casi cerca de 120 músicos, donde están los actuales integrantes de la orquesta juvenil más exalumnos, algunos integrantes de la orquesta profesional de la región de Coquimbo y algunos músicos de Santiago. Una experiencia maravillosa, para todos va a ser un recuerdo extraordinario. Despedir a Don Hugo en esta circunstancia con un concierto de esta magnitud, con esta producción, inaugurando los encuentros musicales de este año, maravilloso, nada más que decir. Así que un gran abrazo al maestro, un gran abrazo a todos mis compañeros, exalumnos, jóvenes que nos dimos esta gran oportunidad de homenajear al maestro en vida. Súper importante. Hoy hemos tenido una noche muy especial para la Universidad de La Serena y para la región, y por qué no decirlo también para el país. Hoy ha sido el último concierto de nuestro profesor Hugo Domínguez. La cantidad de gente que ha estado presente, la calidad de la expresión musical que hemos escuchado, es el mejor reconocimiento y el mejor mérito para el profesor Hugo Domínguez, que ha dejado un legado muy significativo en la música de nuestra universidad y especialmente en lo que se refiere a nuestra Orquesta Sinfónica Juvenil. Es un honor haber estado hoy día acá. Esperamos que él siga su trayectoria musical más allá de las aulas y que siempre esté presente en la música y en nuestra Universidad de La Serena. Bueno, es como la culminación de una idea de poder hacer un concierto que reflejara realmente lo que es el encuentro musical de enero. Y para ello, y en la ocasión de que estoy acogiéndome al retiro, fue que llamé a través de otros ex integrantes de la orquesta a la mayor cantidad posible para que se integraran a la orquesta en este concierto, y la respuesta, como ustedes vieron, fue extraordinaria, muy emocionante, muy gratificante, y sobre todo logramos hacer la música a un alto nivel.
La orquesta de la universidad a mí me pidió hace varios meses si me podía venir a hacer cargo de la novena sinfonía el viernes en la catedral. Y bueno, arreglamos eso en la agenda y todo para entre mis compromisos. Y me llevé una muy linda sorpresa que mientras estábamos en los detalles de mi viaje, me enteré de que el primer concierto lo iba a dirigir mi papá y que era su concierto de despedida, de retiro, y que se estaban juntando exalumnos. Yo también soy exalumno, entonces yo pedí que me guardaran un instrumento y yo con mi instrumento ya en Estados Unidos estudié muy bien todo y llegué muy preparado y tuve la alegría de ser dirigido por mi papá después de 26 años y encontrarme con gente que fuimos compañeros de colegio y ha sido tremendamente especial y creo que se lo merece. Tantos años, la música es una carrera de mucha devoción y de mucha entrega y de mucha generosidad. Y cuando un profesor de música se retira, merece todos los honores del mundo. Bueno, el profesor Hugo fue mi director 4 años, los 4 años que dura la Orquesta Sinfónica Juvenil, que es de primero a cuarto medio, y creo que es una figura súper admirable. Creo que una persona que lleva tantos años en la música es un ejemplo para los que quizás no tienen como tanto valor para atreverse a estudiar esto, a dedicar su vida a esto. Creo que más allá de la disciplina y todo eso, nos enseñó que la música es amar y es entregarse por completo a lo que uno más quiere. Si se van a dedicar a la música, tienen que hacerlo de corazón, tienen que dedicarse con todo su esfuerzo, su pasión, su talento, y es la única forma de lograr resultados importantes. Lo que pasa es que yo tuve al profesor Domínguez 24 horas hasta que yo tuve 17 años, por lo menos. Ahí me fui de casa y ya no viví nunca más con él. Pero mi papá es envidiable la capacidad que tiene de entender la importancia de la disciplina y una filosofía de vida, yo diría, casi primer mundista. Y sin duda que ha tenido muchos problemas porque en Latinoamérica no somos primer mundistas. Y gracias a eso, a su forma de ver las cosas, cualquier cosa, es que yo estoy cómodo en Estados Unidos. Si no, yo hubiese fracasado. Si no hubiese crecido con eso. Y eso es parte también de su quehacer musical y su quehacer como profesor. A las 10 es 10 para las 10, no a las 10:05. Y eso se transmite en su formación, tanto como profe como como padre. Y si no es por eso, no podría gozar de las alegrías musicales que gozo hoy en día. Disciplina con pasión. Ellos pusieron todo de sí y lo hicieron con mucho cariño, con mucho amor por la música y logramos tener un muy buen resultado. Bueno, que si consideramos que había muchos más exalumnos en el público y sus parientes, sus amigos y gente que ha conocido la orquesta por muchos años. Así que fue una experiencia realmente satisfactoria e inolvidable.